Estamos listos ya para arrancar y una vez más entonces les voy a poner cuál es el tema que voy a estar tratando el día de hoy, segunda parte. Yo no sé si habrá tercera parte, de pronto sí, pero sea como sea, aquí tenemos un buen tiempo para compartir la próxima media hora. Usted luego póngame aquí, si está por primera vez, póngame si le edificó, si esta sesión fue edificante, si este rato, si este tiempo, si esta enseñanza le resultó de muchísima edificación. Y como yo decía, todo basado en la sabiduría divina. Tanto así que de inmediato, entonces voy a proyectarle aquí y voy a tratar de aprovechar muy, muy bien el tiempo. Miren lo que dice, esto es sabiduría de Dios. De hecho, esto es lo que escribió el hombre más sabio que ha caminado sobre la tierra después de Jesús, que se llamó Salomón. Y dijo él, del fruto, ahorita lo tengo marcado en amarillo, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. ¿Vieron ustedes la incongruencia? Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Y cuando dice del fruto es lo que sale. Y eso ya es antagónico, porque más bien es lo que le entra por la boca del hombre, entonces se llena el vientre, pero ahí no dice de lo que le entra a la boca del hombre, dice de lo que sale de la boca, o sea, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Entonces no está hablando de el alimento normal, está hablando de otra cosa, está hablando de lo de qué es lo que entra a mi vientre espiritual. ¿Y por dónde entra? Por mis oídos, porque cuando tú hablas, el aparato receptor ahí para captar lo que tú estás diciendo son los oídos. Entonces, tenemos una forma diferente de comer en el mundo espiritual. Por el mundo espiritual se come por los oídos, en el mundo natural se come por la boca. Pero vean ustedes aquí la relación importantísima, porque dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Entonces, qué importante lo que tú estás diciendo por tu boca, porque por tus oídos te lo comes. Qué importante, voy a repetir eso otra vez, qué importante lo que está saliendo de tu boca porque por los oídos te lo comes. Esto es como un efecto boomerang. Tú lo lanzas saliendo de tu boca, pero el primero que se lo come eres tú. Así que entonces, qué importante lo que sale de tu boca, porque eso te va a saciar, es decir, te va a llenar. Entonces, ¿de qué andas lleno? Andas lleno de lo que sale de tu boca, que te lo comes por tus oídos. Y luego dice, para que vean ustedes, que no solo es importante, sino que esto es vital, vital, bueno o vital, trágico, porque dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, la muerte y la vida. Es decir, produces vida o produces muerte por tu lengua. Cuando tu lengua articula palabras, luego tus oídos te la comen. ¿Qué estás comiendo? ¿Vida o muerte? ¿Qué estás comiendo? ¿Ánimo o desánimo? ¿Qué estás comiendo? ¿Obediencia o rebeldía? ¿Qué estás comiendo? ¿Gozo o depresión? ¿Qué estás comiendo? ¿Fe o incredulidad? ¿Qué estás comiendo? ¿Temor o valentía? ¿Qué estás comiendo? ¿Futuro glorioso o un futuro mortuoso? ¿Qué estás comiendo? Es lo que sale de tu boca. Vuelvo a repetir, tú dices palabras y el primer afectado eres tú porque tus oídos son la parte más cercana a tu boca. Entonces, hablando de si yo tengo a un interlocutor al frente mío, bueno, él quedará, no sé, muy cerca, a 10 centímetros, 20 centímetros, 1 metro, 2 metros. Pero tus oídos apenas, apenas están ahí a unos 10 centímetros, muy, muy, muy cerca. Dos oídos cerquísima para oír lo que dices. Y eso que dices, ¿es vida o es muerte? Espero que este pequeño resumen, lo que acabo de hacer es un requete resumen de todo lo que el domingo pasado te di. Así que entonces, atento a lo que ahora te voy a compartir. Voy a ir a otra parte de las escrituras, eso fue el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 20, pero ahora voy a irme al libro de Mateo, capítulo 4, primer evangelio. Oigan esto, estoy mostrándote cuán importante es lo que sale de nuestra boca,
porque es lo que oyen nuestros oídos, y eso que oyen los oídos es el conducto, es el acceso a nuestro espíritu. Lo que tú oyes por tus oídos te da acceso a tu espíritu y eso se siembra ahí, vida o muerte. Versículo 4, ahí te lo puse en amarillo también. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Esa es la parte física como la que, como lo que comemos naturalmente. No solo de pan vivirá el hombre. Habla de comer, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sigue hablando de comer, pero uno era comer pan y ahora es comer palabra. Pero el pan entra por la boca, pero la palabra entra por los oídos. Y como dice ahí, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo Dios nos alimenta? Por medio de su boca. Él nos alimenta a nosotros trayéndonos palabras. Realmente todo el ministerio, todo el ministerio de la reconciliación se basa en una cosa, en oír. Por eso es que dice la escritura, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando dice ahí, si confesares con tu boca, es que cuando tú lo dices, ahora tus oídos lo oyen y ahora eso llegó a tu espíritu. Todo es hablar. Se trata de hablar desde la salvación. Si confesares con tu boca, desde la salvación, la boca es importantísima, porque entonces ahora yo lo que oigo, eso que oigo por los oídos, llega a mi espíritu y ahí es donde nazco de nuevo y ahí es donde soy edificado y ahí es donde recibo y ahí es donde entonces se gesta la vida o se gesta la muerte. ¿Qué estás diciendo? Y no solo qué estás diciendo tú que te oyes, eres el primero en la fila, estás en la primera fila sentado oyendo lo que sale de tu boca, pero también puedes estar oyendo a otros como a mí en este momento que te estoy hablando y a quién estás oyendo y qué es lo que estás oyendo, qué importante es eso. Bueno, ahora entonces entendemos todo lo que Jesús dijo. Ahora dice aquí. Él respondió, escrito está. Esta es la primera cosa que tú tienes. Y yo les conté el domingo pasado un ejercicio con lo que está escrito. Yo agarré lo que estaba escrito, que se refería a semilla, a dar, a ser generoso, a prosperar, a bendecir. Y yo agarré eso y me puse a leerlo hasta que eso en mí se encarnó, llegó a mi espíritu, pero por estarlo oyendo y se produjo fe. Ahora más adelante te voy a hablar de eso. ¿Por qué? Porque esa palabra escrita es para que luego yo la declare, para que luego la oiga, para que luego entonces venga y sea asimilada en mi espíritu y luego se materialice. Es todo un proceso que empieza por oír. ¿Qué oigo? Lo más seguro que tú puedas oír es lo que está escrito. De hecho, yo mismo cuando te estoy hablando cosas a ti, no las estoy dando por mi invención. Aquí no es como esos YouTubers o coaches o motivadores de vida que andan hablando de su propia invención, de un sueño que tuvieron y ese sueño que tuvieron lo volvieron doctrina. No, aquí no. Aquí estamos yendo directo a lo sólido, a la sabiduría de Dios mismo, para hablártela, para que la oigas, para que entonces la asimiles en tu espíritu, para que entonces se materialice aquella palabra que producirá vida o muerte. Yo espero que me estés captando de verdad lo que te estoy diciendo, porque si algo me motiva aquí a estar todos los domingos a las 10 de la mañana y como hacíamos ahora, la excepción de nuestro super domingo, que hacemos eso cada 2 meses, cada 3 meses, pero que lo hacemos en la tarde, los domingos a las 10 de la mañana estoy aquí para que me escuches, escúchame atentamente, para que eso llegue a tus oídos, para que llegue a tu espíritu, para que se materialice vida y espíritu, porque lo que yo te estoy hablando aquí no es la invención de mi corazón, sino el espíritu y la vida de Dios por medio de la palabra escrita, que luego yo te la verbalizo para que la escuches con aplicaciones para tu diario vivir. Siguiendo en esta misma línea, déjame llevarte, estoy corriendo, ahora te llevo. Corriendo, pero dándote lo justo y necesario. Déjame llevarte ahora a este otro pasaje. Todo el mundo conoce
esta parábola, perdón, parábola, sí es una parábola, pero es una ilustración que Jesús contó. Hoy vas a entender más la profundidad de esta ilustración. Cualquiera, pues, que me oye. Jesús, ¿a dónde apelaba? A que lo oyeran, porque ahí está la clave, en oír. ¿Qué estás hablando tú que te oyes a mí, a ti mismo, y a quiénes estás oyendo? Porque lo que tú digas para oírte tú mismo y lo que otros digan para oírlos a ellos es vital para la vida o la muerte, para el gozo o para la tristeza, para la fe o para la incredulidad, para la victoria o para la derrota, para avanzar o para retroceder, para renunciar o para tomar como nunca antes. Todo depende de qué estás diciéndote o bien a quién estás oyendo. Y Jesús dijo, cualquiera pues que me oye, y todos tenemos la capacidad de oír. El asunto es a quién estás oyendo. Es una capacidad que algunos usan muy mal. Yo quiero usar mi capacidad de oír para hablarme yo mismo palabras derivadas de la sabiduría de Dios, como lo que estábamos leyendo antes, para mi propia edificación, y escojo a quién oír, y también me alejo de gente que yo no quiero oír, porque yo ya eso lo he practicado. Yo he practicado alejarme de comisiones, alejarme de gente que son hasta espirituales, y cuidado, porque hay mucha gente que es media loca en el mundo del espíritu, son media locos, medio locos, que usted conoce algunos, y uno dice, no, este tipo, esta tipa se la fumó verde, verde, porque eso, ¿dónde está en la escritura? Es más, cuando usted me escuche a mí, por favor, tienes que oírme, pero luego tú mismo tienes una tarea, corroborar que lo que yo te dije, eso está escrito. El mismo apóstol Pablo, es que hay algunos que hablan, yo veo algunos youtubers que, mira, si te levantas a las 3 de la mañana, eso quiere decir que aquí y allá, y que mira que eche en un vaso de agua una rosa, y que luego póngala con una tapa y vuélquelo al revés, y al día siguiente usted puede hacer una oración a no sé quién, a no sé qué, a no sé cuánto, pase debajo de un lazo, póngase un manto, rocíese leche, no sé qué, qué cosas, casi se me sale una palabra ahí, qué cosas usted ha oído, que luego vaya a lo que está escrito y corrobore si eso aparece ahí. El mismo apóstol Pablo decía, ya se los dije, pero tienen tarea. Vayan y revisen si eso está escrito, si concuerda con lo que está escrito. Si no concuerda con lo que está escrito, no se muevan, no den pasos. ¿Cuánta gente da pasos en su vida porque tuvo un sentir? No. Lleva ese sentir a ver si lo que estás sintiendo y tú dijiste, no sé, yo voy a hacer tal cosa. ¡Ay, cuidado! Porque estás oyendo y eso alimenta tu espíritu. Cuidado con lo que dices que vas a hacer. Cuidado con lo que dices que vas a hacer. Voy a dar una serie un día de estos que se va a llamar No tomar el nombre de Dios en vano, porque el nombre de Dios es Yahweh. Algunos pronuncian Jehová. Y ese nombre en el hebreo lo que significa es yo soy el que soy. No dice yo soy lo que soy. No, es yo soy el que soy, o sea, yo soy el mero mero, yo soy el que soy, su nombre es yo soy. Así que en español decimos el nombre de Dios cuando digo yo soy. ¿Y cuánta gente usa el nombre de Dios en vano porque dicen yo soy inútil? Están diciendo Yahweh es inútil. Ah, alguno ya les cayó, les está cayendo. En cambio, cuando tú dices, yo soy bueno, ah, eso concuerda muy bien, porque Jehová, Yahweh, es bueno. Ah, yo soy capaz. Estás en la línea, porque Dios mismo es capaz. Yo todo lo puedo. Entonces, yo soy capaz. Pero si yo digo, yo soy malo, yo soy tonto, yo soy inútil, yo soy torpe, yo soy... No. Una cosa es... me estoy metiendo en otro tema. Una cosa es
tu ser y otra cosa es tu estado. Hay algunos que lo que hacen se comportan en contra de lo que son. Tú, por naturaleza, ahora que eres nueva criatura, tú eres bueno. Tú eres bueno. Tú, ahora que eres una nueva naturaleza, por medio del nuevo nacimiento, tú eres fiel. Ese es tu ser. Pero te puedes comportar infiel, te puedes comportar torpe, te puedes comportar tonto, pero eso es otra cosa. Estás comportándote, eso es estado. Diferente a tu ser, tu esencia es valiente, pero te puedes comportar cobarde, pero tu esencia es valiente. Pero ¿sabe por qué hay esa discrepancia entre lo que eres y cómo te comportas? Por lo que estás oyendo. Dije que me estoy saliendo un poquito del tema, pero no, ya lo regresé, ya lo regresé. ¿Por qué te comportas diferente a lo que eres? Vuelvo a repetir, ¿por qué te comportas diferente a lo que eres? Por lo que estás oyendo de tu propia boca y lo que estás oyendo de otros que no deberías oír. Por eso es que yo digo, uy, cuidado con lo de la radio cristiana, cuidado con eso de la televisión cristiana. Yo prefiero recomendar ni oigas emisoras cristianas, ni oigas canales de televisión, porque ahí sale cada gente que, Dios mío, uno se queda con los pelos de punta. Imagínense yo con mis pelos de punta, a mí sí que se me paran así, pero así, así que gracias a Dios. Entonces, mejor no, sobre todo cuando uno cuida a los que van empezando para que no estén escuchando cada cosa. A mí me gusta escuchar Biblia, palabra, por eso que a mí me gusta mucho usar versículos. Sigo leyendo, cualquier pues que me oya, ahí está la clave. Pero espero que te haya quedado claro el punto anterior. ¿Por qué te comportas diferente a lo que eres? Por lo que estás oyendo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando tú oyes lo correcto, estás edificando sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cómo yo? Es que has oído esta parábola y esta ilustración y hasta hoy la estás entendiendo. ¿Cómo edifico sobre la roca? ¿Cómo estoy fundado sobre la roca? Por lo que estás oyendo que sale de tu boca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Cómo dijo Jesús al que oye lo que no tiene que oír y que está escuchando palabras que no edifican? Insensato. Que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina, porque hay gente que anda en ruina por lo que está oyendo, porque no oyó la palabra correcta e ignoró la palabra correcta y está tomando las palabras incorrectas. Yo me quedo siempre asombrado de cuánta gente está oyendo a otros que no le edifican y lo que le edifica, más bien lo botan. Deberías estar aquí todos los domingos a las 10 de la mañana oyendo palabras de sabiduría divina para llevarlas al diario vivir, para desatar tu ilimitado potencial. Pero ¿cuánta gente hay que está oyendo lo que no tiene que oír y lo que tiene que oír lo menosprecia? Vean, qué tremendo ese pasaje que acabo de leer y espero que hoy puedas decir, wow. Si yo oigo bien lo que yo estoy hablando bien, yo estoy edificando sobre la roca. Si yo oigo mal porque estoy hablando mal, yo estoy edificando sobre la arena y mi futuro es grande será su ruina por insensato. ¿Oyó eso? ¿Palabras de quién? De Jesús. No, no, no son palabras mías, son palabras de Jesús. Todo por el oír. ¿Qué importa? Lo que sale de mi boca que oigo, porque es mi acceso a mi espíritu donde luego se materializa la vida o la muerte. No, 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 no debe importarte lo que está ocurriendo a tu alrededor. No lo digas. Di lo que estás creyendo en tu corazón. ¿Qué dice el termómetro cuando lo pones debajo de la lengua? Oh, lo sacas. 40 38 de temperatura. Es una ilustración. Yo sé que ahorita Ronald me corrige, ¿verdad? Porque él como médico sabe que ya con 40 se muere, pero no, yo estoy exagerándolo. Pero te lo pones aquí, 50 de temperatura.
Eres un volcán en erupción, pero con todo y todo, yo voy a decir, estoy sano. Declaro mi estado, estoy sano porque soy sano. ¡Wow! Yo no sé si alguien me está captando, pero voy a entrarle a ese tema de no usarás el nombre de Dios en vano, porque algunos lo ven solo religioso y no han entendido lo que hay ahí. Yo voy a confesar mi estado, pero por lo que soy, mi estado que ahora está en incongruencia con lo que yo soy, porque en este momento tengo, no estoy ignorando, tengo 50 de temperatura, pero voy a confesar mi estado ahora, mi estado por la fe, por lo que yo soy, soy sano. Y este termómetro ahora va a bajar, porque ahora cuando yo me lo ponga, 48, 45, 40, 37. 20, no, ya te moriste. No, no, 37 es lo normal. Entonces, vieran que yo tengo buen humor y hay gente que dice, porque usted se ríe y todo, que a usted le gusta que solo me enoja. También a veces me, pero, hace me, porque tengo que decir eso lo firme, pero no, la verdad es que yo tengo siempre buen humor, porque cómo no tener buen humor cuando yo sé que estoy bendecido y el bien y la misericordia a mí me siguen todos los de mi vida. Bueno, entonces, el punto es que mi estado se transforma otra vez a mi esencia de lo que yo soy, pero lo que ayuda es las palabras que salen de mi boca. Entonces yo no voy a decir, es que ya no aguanto, es que me voy a morir, es que me estoy muriendo, es que... ¿Cuánta gente dice, me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo? Plon, se murió, colgó las tenis, tiró la toalla. ¿Por qué lo está diciendo? Es que ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto esta situación, ya no aguanto dirigir la célula, ya no aguanto este trabajo, ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto. Eso se está metiendo. Ya no aguanto, ya no aguanto hasta que no aguanto. No, 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 no. Yo digo, todo, todo tiene solución. Me estoy informando a mí mismo. Todo tiene solución. Este problema se arregla, esta situación se arregla. Yo voy de gloria en gloria, de poder en poder, de fe en fe, de gozo en gozo. Voy avanzando en perfección, voy avanzando en revelación. Yo voy creciendo, yo voy madurando. Yo no soy el mismo antes que ahora. Mi próxima gloria es una gloria mayor. Las finanzas crecen, las finanzas aumentan, las puertas abiertas. Estoy por entrar a puertas abiertas mejores y mayores. Voy para adelante. Soy valiente, soy conquistador. Todo eso me está entrando, señores. Todo eso me está entrando. Todo eso me está entrando y eso se materializa cuando llega a mi espíritu y flum, pum o boom, como quiera. Wow. Déjeme llevarle a otra escritura. Yo con lo que ya le he hablado creo que estamos claros, pero oiga, oiga, qué rico esto. Esto lo dijo Jesús. Lucas. Wow, esta es otra. Vean, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo, esta es la forma, dilo, déjeme detenerme un momentito aquí. Vean, y creo que se lo dije el domingo pasado. Yo iba para nuestra reunión del super domingo, el domingo pasado a las 5 de la tarde en el Auditorio Nacional. Wow, qué bendición que podemos tomar esos lugares para hacer reuniones. Y gracias a Jonathan que nos ayuda en estas partes de conquistar estos lugares. Y entonces iba yo con otro de mis hijos, con el menor de los hombres, la menor es Priscila. Y cuando yo iba en el carro, me dijo mi hijo que había dormido mal y que se sentía como molesto de la garganta. En el carro, él iba al frente conmigo, y yo le dije, dame tu mano, yo voy aquí manejando, y él va aquí. Entonces yo le dije, dame tu mano. Me dio la mano y yo le dije, le estoy dando la mano a un hombre sano, y en ese momento le dije algo más, así de mi espíritu salió y le dije, y a un hombre millonario en dólares, yo lo que iba a orar era por la sanidad, pero Dios me dio algo para él. Entonces, cuando usted está lleno
Como dice Proverbios, que ya lo vimos, Proverbios 18, 20, saciado por las palabras de su boca. Usted tiene tanto que cuando usted habla, es lo que le sale. ¿Qué está saliendo de su boca? ¿Qué está saliendo de su boca? Lo que primero le entró. ¿Cómo le entró? Por los oídos. Si yo tengo mucha sabiduría aquí adentro, cuando abra la boca, ¿qué creen que voy a hablar? Cuatro idioteces. No. Cuatro estupideces. No. Voy a hablar algo que edifica. Entonces, recuerdo que la gerente del hotel Corovisí Crown Plaza, del Crown Plaza Corovisí, aquí en San Costa Rica, nosotros teníamos un contrato con ellos durante algunos años, y recuerdo que a ella le encantaba, a doña Janina, le encantaba sentarse conmigo y me invitaba al restaurante del hotel y ahí nos daban una comida suculenta y a ella le gustaba darme comida suculenta, pero que yo le hablara comida suculenta. Y entonces decía, wow, vea, aquí hay gente que puede dar fe de lo que estoy diciendo, que decía, wow, es que me encanta oírlo, pero ¿por qué decía eso? Y yo decía, wow. Ella me invita para oírme y hay gente que yo nada más los invito para oírme y no tienen que darme nada y no vienen. Pero ella me daba para oírme, me invitaba para oírme. Entonces yo decía, wow, pasábamos 3 horas, 4 horas. Y entonces era almuerzo, postre y café. Yo digo, wow, hay gente que de verdad valora la sabiduría de Dios. Y ¿qué era lo que estaba haciendo yo? Dándole, porque yo entiendo que hablar, entonces, edifica. Entonces, ¿qué estás hablando? Yo lo dije con mi hijo, lo dije ahora con una gerente de un hotel, pero te lo digo a ti con tus hijos. ¿Qué le estás hablando a tus hijos? ¿Qué le dices a tu pareja? ¿Qué le dices a tu papá? ¿Qué le dices a tu empleado? ¿Qué le dices al que conoces, apenas estás conociendo? ¿Qué le dices? Yo la semana antepasada andaba en un viaje de negocios aquí en San José, Costa Rica, porque me invitaron unos amigos para una asesoría y yo fui con ellos y yo conocí a un ingeniero arquitecto, impresionante, arquitecto, es ingeniero número uno y arquitecto número dos y desarrollador, con 35 años. Y yo lo conocí, Pablo, y yo quedé impresionado y se lo dije. Le dije, Pablo, wow, usted va a hacer sus propios desarrollos. Usted va a hacer sus propios proyectos. Y me contó algunos, le digo, sí, pero vas a tu desarrolladora. Porque él me contó, no, yo todavía no soy desarrollador. Yo le trabajo a otro. Yo le dije, tu paso es desarrollador, el siguiente paso es desarrollador. Wow, y yo creo que lo voy a disfrutar con él. Wow. Yo dije, impresionante, porque ahí, a mí ese campo también me gusta mucho. Así que yo dije, wow, que apenas conociéndolo, apenas en un viaje donde yo lo conocí, ya le comencé a decir cosas, porque yo sé que cuando uno habla, eso se le mete por los oídos y eso llega al espíritu y eso luego se materializa. Así que, ¿qué le estás hablando a tus hijos? ¿Qué estás hablándole hasta a los desconocidos? ¿Qué le estás diciendo? Hay gente que es muy grosera, muy torpe. ¿De qué estarán llenos? Porque de lo que tú estás lleno, eso es lo que sale de tu boca. Qué importante lo que estamos hablando. Bueno, regreso al pasaje. Les dije que esto va a tener seguro tercera parte, pero espero que no esté adolorido de que esto tenga tercera parte. Más bien que dijeras, wow, qué dicha que esto va a seguir, porque necesito oír más de eso. Sigo leyendo. Esta es la famosa parábola. Si ustedes van conmigo y lo ven, dice parábola del sembrador, así como la parábola de edificar sobre la roca que Jesús contó, que es una tremenda ilustración, y aquí también es una parábola y una ilustración. Pero mucha gente ha oído esta parábola y no la ha entendido. Hasta el próximo domingo, porque hoy voy a terminar aquí. No, le voy a adelantar 3 minutos, 3 minutos, porque yo quiero decírselo. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. No voy a llegar aquí. Voy a llegar aquí porque estoy decidido a no avanzar tanto para que vayan asimilando poco a poco. Y
Le voy a pedir a Ronald si está listo, porque ya son las 10 y 37 y me gusta terminar, que usted no pase mucho tiempo aquí, pero que esté a tiempo de calidad. Pero tengo el secreto de vida al final, o sea, en unos 7 minutos tengo el secreto de vida y voy a hablarte de la suerte. Secreto de vida tiene que ver con la suerte hoy, a ver qué tal andamos con eso. Así que espéralo. Ronald, por favor, enciende tu cámara, enciende tu micrófono y compártenos en estos minutos por delante. A ver qué se me hizo, Ronald. Yo lo veo conectado aquí, pero ¿qué se me hizo? ¿O estaré yo hablando solo? Y si no, le pido a Hans que se improvise y nos motive, porque algo pasó con Ronald. Ah, no, ya está aquí. Aquí estoy, aquí estamos. Estaba, es que en internet no sé, había andado como dando broncas. Pero ya estamos para acá. Entonces, bueno, yo creo que con eso que decía el pastor Guido Luis con respecto a lo que es de que uno definitivamente hay que saber comer. Yo creo que si uno, bueno, yo ustedes saben que yo en la parte mía profesional, uno ha tenido pacientes y pacientes de todo. Es el internet de Ronald y yo creo que sí tenemos problemas que... Ya, yo creo que es que está como intermitente. Ya sí, sí me escucho bien y me veo bien. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto, ya, ahora sí. Ah, entonces, como les decía, definitivamente uno tiene que comer bien. Y a mí algo que se me viene, si hay un pasaje en la escritura que a mí me edifica un montón, es este que está en Éxodo 16:4. Se los voy a leer rápidamente que dice, entonces el Señor les dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria y voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Cuando yo leo esto, pastor, yo algo que yo entiendo es que la provisión de Dios nunca va a faltar. Nunca, nunca, nunca va a faltar. Pero nosotros tenemos que hacer algo. La Biblia dice, salgan, ¿no? Que tenemos que salir. Entonces, ¿qué es el problema? De que Dios todos los días tiene para nosotros una provisión especial. Pero muchos nos quedamos en la casa y no vamos por esa provisión. Todo lo que tú siembres hoy es lo que nosotros vamos a recoger el día de mañana. O sea, hoy es un día perfecto e ideal. Hoy es un día perfecto e ideal para que definitivamente sembremos. Y yo quiero invitarlos a todos los que están conectados que hoy de verdad sembremos. Porque la ración diaria está. Ahí está, pero es que esto no depende, no es como que se acumulan. O sea, me gustaba que lo que decía. De lo que dice la palabra es que el maná salía todos los días. Todos los días, o sea, no es como que yo podía venir y decir, ah, bueno, voy a salir hoy y recojo dos panes, tres panes o siete panes por toda la semana. No, no se puede del todo, definitivamente. Algo hizo Ronald ahí. Me parece que tocó algo y lo desconectó. Bueno, es que está en la oficina hoy. Le tocó ir a hacer algo. Ronald está en el área de la medicina y entonces tiene una especialidad en psiquiatría. Vamos a darle un maquinazo a Ronald Ya. de estos. Pero, no, qué vergüenza. O sea, primera vez en un montón y el internet es que está haciendo unas construcciones aquí. Estoy aquí en el consultorio. Ahorita tengo que atender a un paciente y aquí a la par están haciendo de todo. Entonces se va y se viene, pero ya me acabo mejor de quitar el wifi y conectarme con los datos. Yo creo que definitivamente mejor. Entonces, y más bien que, o sea, que definitivamente los detalles en vivo. Pero como entonces les decía, yo creo que cuando uno viene y ve esa situación de que Dios nos da esa provisión y que uno a veces decide quejarse, porque esto es lo que pasaba en el pueblo de Israel, que venía y muchos se comenzaban a quejar de que por qué tenían que salir, de que por qué tenían que ir a recoger, si ellos podían venir y aquí y allá. Y yo creo que eso es lo que a muchas veces nos pasa.
Cuando uno habla del darle a Dios o de sembrar, hay dos vertientes. La gente que lo va a hacer por obediencia, porque entendemos que Dios nos va a bendecir, y la gente que definitivamente se va a quejar. Y es de que hay una frase que me gusta, que de hecho por aquí la apunté, que decía, la provisión de Dios es el fruto de la obediencia. No es una cuestión de que unos tengan más o unos tengan menos. Es todo depende de la calidad con la que tú siembras. El maná ahí está disponible para todos. Todos tenemos dones, tenemos habilidades, pero algunos deciden en estos momentos apagar el internet, ¿verdad? Parece que Elisa anda así. O definitivamente sembrar. Entonces, las quejas son el lenguaje de los reprobados, definitivamente. Y yo creo que si algo Buenísimo hoy eso. podemos hacer es dejar de quejarnos y comenzar a sembrar. Solo los que reprueban son los que se quejan. Cuando uno siembra a Dios y ve cómo Dios uno lo bendice, más bien uno se goza en ello. Y aquí, aprovechando que el pastor Hans nos pone las cuentas, entonces, pues, ¿qué mejor momento que sembrar? Ronald, bueno, me alegro muchísimo. Ahí vamos a dejar un segundito ahí las cuentas para que le tomes una foto, para que lo hagas. O para que una vez vayan haciendo De una la vez, siembra. de una vez. Ok. Quitemos ahora la pantalla de las cuentas para hablar un momentito con Ronald, para aprovechar porque hoy lo pudimos agarrar ahí en el consultorio. Y qué buena frase esa que dijiste. Me recordaste otro tema que tengo que dar un día de estos, que se llaman las cuatro excusas que te condenan. Y estuviste tocando algo de eso, ¿verdad? Los que se quejan son los reprobados. Qué buena esa. Los que se quejan son reprobados. Los que se quejan es que están hablando. Escúchate, Correcto. estás hablando quejas, uniéndolo con el tema. Pero bueno, gracias por estar hoy aquí. Por No, con cierto, gusto. Ronald es parte de mi equipo principal. En mi equipo yo tengo, Hans, yo tengo dos solteros nada más, ¿verdad? Tengo a André y a Ronald. Creo que solo ya me quedan solo dos solteros, ¿verdad? No, Y no, pero Sudánica. André está con Vale. Sí, no, no, pero está No, soltero, o no, sea, pero que no estén casados, dice. sí, no está Ah, casado. que okay, Sí, sí, por bueno, pero estado bueno, civil. André está con Vale, pero Ronald está con ¿quién? No, Con el no. Espíritu Santo. Así que cualquier ir al consultorio de Ronald, ahí me informan primero, pues yo soy el representante. Bueno. Hans, ¿qué hay este martes? ¿Y qué Bueno, hay? tenemos varios anuncios, pastor. Tenemos este martes, tenemos nuestra reunión de intercesión. Todos los martes estamos Intercediendo. intercediendo, ¿verdad? Intercediendo por diferentes áreas, ¿verdad? Por diferentes áreas del ministerio. Este martes es un poco abierto, así que si usted tiene peticiones de oración, únase este martes a las 7 de la noche a través de nuestro live en Iglesia Kingdom. Aquí en este mismo Facebook estaremos haciendo un live de oración. Dura como 20, 30 minutos, pero son tiempos de bendición, son tiempos de oración. Ahí usted puede poner sus peticiones, si está orando por su casa, por trabajo, por sus hijos, por su matrimonio. Venga y únase a nuestra cadena de oración, donde oraremos también por otras partes de nuestro ministerio. El próximo de mañana en 8 tenemos nuestra reunión de líderes a través de Zoom. Estará el pastor Enrique Chavarría. Bueno, ya lo anuncié. Ahí vamos a estar pasando el tema. Tenemos un temazo y tenemos dos anuncios más, pero antes vamos a ir a nuestro top 3, a nuestro top 3 del día de hoy. Bueno, antes recordándoles que pueden ser parte de una de nuestras células escribiéndonos por mensaje privado, ¿verdad? Para contactarle. Si usted está conectado por primera vez, por favor, escríbanos para contactarle lo antes posible. Paul Castillo Marín dice, todo tiene solución. Estas son la comida, ¿verdad? De fe, ¿verdad? Declarar estas cosas para nosotros mismos, todo tiene solución. Yo voy avanzando, soy valiente, soy conquistador, las puertas se están abriendo en el nombre de Jesús. Amén. Eso es, Puertas se abren, puertas Paul, se eso abren. es. Dice Cristian Hidalgo, tienes esencia divina, así que cuida tu estado, alimentando tus oídos con manjares.
Sabios y deliciosos, por cierto, pastores, y le quiero decir que mucha gente agradecía la palabra que usted nos transmite aquí los domingos, mucha gente poniendo que está en el lugar correcto, ¿verdad? Agradeciendo a Dios por la iglesia, ¿verdad? Que Gracias, acabamos gracias. también, seguimos en nuestro mes de aniversario, ¿verdad? Catalina Calderón dice: esta enseñanza nos está cacheteando. Cacheteando, dice, es necesario que aprendamos a confesar diferente si queremos ver resultados diferentes en nuestra vida. Bueno, quiero ir a dos anuncios buenísimos que tenemos. El primero es algo que tendremos el próximo dos. Los dos son eventos grandísimos de abril, del mes de abril. Así que tome nota con estos dos anuncios que vamos a pasar por acá. El calendario de Dios, no el calendario gregoriano, no el calendario lunar, no el calendario judío, no el calendario de cualquier institución, el calendario de Dios. Empieza en un mes que se llama Nisan, coincide marzo-abril. ¿Y qué celebraban ahí? Celebraban la fiesta de las primicias. ¿Qué era la fiesta de las primicias? Un acto profético, autoprofetízate. Dar las primicias es autoprofetizarme. ¿Qué profetizo con mis primicias? Mis cosechas. Traían las primicias y las primicias hablaban de esta es mi gratitud a Dios por la cosecha que voy a tener. Autoprofetízate trayendo tus primicias. Ese día, el domingo 16 de abril, va a ser el límite para dar nuestras primicias. Prepáralas desde ya. Autoprofetízate. ¿Cuáles son las cosechas para este año en el calendario de Dios? Si hay algo importante es estar justo a tiempo. Y en el tiempo de Dios, justo a tiempo, empieza ahora en el tiempo de las primicias. Prepáralas con tu corazón. ¿Cuánto quieres de cosecha? Háblalo con tus primicias y tu primicia hablará de tu cosecha y desde ya levanta tus manos y di, mía es esa cosecha, en el momento de dar tus primicias. Límite 16 de abril. Switch. ¿Qué es Switch? Somos el movimiento de jóvenes de la Iglesia Kingdom y este 21, 22 y 23 de abril te invitamos a un fin de semana extraordinario. Tenemos nuestro campamento que será en Christian Camps y va a ser extraordinario. Y a ti yo viviré y a tu lado todo va a estar bien. Y siempre tuyo seré y sé que no tropezaré. El mundo puede tentar, pero nada me hará volver. Estoy muy emocionado porque será un fin de semana completamente diferente. Tendremos música en vivo, vamos a estar en un lago haciendo actividades súper extremas. Además, tendremos algunas dinámicas y sobre todo ministración de la palabra de Dios. Así que no te lo puedes perder. Somos Switch, un movimiento diferente, un cambio de vida. Recuerda, 21, 22 y 23 de abril, campamento Christian Camp. Irrevocables, movimiento Switch. Bueno, ya lo saben, abril se las trae, es un mes extraordinario. Arrancamos con nuestras primicias el domingo 16 de abril para que ahí ya el apóstol en este video pues nos ha explicado este extraordinario principio de la palabra de Dios. Así que profetízate desde ya hasta el domingo 16 de abril hay tiempo de entregar su primicia, así para que usted la prepare con fe. Profetícese desde ya para que arranque un año, siga siendo un año extraordinario de conquista. Y una semana después
todo el movimiento Switch, el movimiento de Jóvenes Kingdom, nos vamos de campamento, salimos el viernes en horas de la tarde hacia el campamento Christian Camps, ¿verdad? La fecha, Hans, la fecha. 21, 21, 22 y 23 de abril. Okay, 21, 22 y 23. Y es el campamento de Jóvenes Kingdom. Así es. Que se llama Switch. Switch, sí señor. Pero si van ustedes, podemos ir todos, porque... Está abierto. Si va Olman, si vas vos, y ustedes ya tienen como 50 años, entonces podemos ir todos. Exacto. O sea, eso de jóvenes todos. Es un chiste. Espíritu joven. Eso es, espíritu exacto, joven. Exacto. Ok. A ver, espíritu joven, ¿qué edad tenés vos? Quiero hacer una prueba aquí delante de todos para que vean algo. Este año cumplo 37. Ok. Cronológicamente tienes 37. Ok. ¿Y tu espíritu joven cuántos años? Ah, como 20, como 18, 20 años. Eso es. Ok. Pregúnteme a mí cuánto yo tengo en mi espíritu. No me pregunte la cronología. ¿Cuántos años tiene en su espíritu usted, pastor? Yo llego máximo a 35. Máximo a 35. O sea, califico. Califica. Okay, voy, califica. Aunque no me han invitado, voy. Va a estar ahí invitado. Sí. Bueno, si quieren más información, pastor, si puede invitar a hijos, tenemos un muy bonito cupo, el cupo sigue abierto, el lugar tiene capacidades, ¿verdad? Bueno, usted lo conoce, es un lugar hermoso, es un lugar preparado para campamentos de todo tipo, pero la especialidad de ellos son campamentos juveniles, ¿verdad? Es un lugar donde hay van a haber diferentes actividades, es un lugar de lujo, de verdad. Que usan la mayoría de los colegios privados norteamericanos. O sea, es un lugar buenísimo, no se lo pierdan, no estamos escogiendo cualquier lugar. Así es, entonces puede escribirnos para mayor información. Esta semana haremos un live, creo que es el jueves, ¿verdad? Para explicar más cosas, ¿verdad? También de Swiss, estamos definiendo la hora, pero esta semana vamos a estar también viendo el lugar y definiendo cosas por allá. Entonces, esté atento a las redes de la iglesia, a las redes de Switch también, que estamos en Instagram y también en Facebook, para que vea también información directa. Así que vamos a nuestro último segmento, okay. El segmento de vida del día de hoy. Seguro que has oído alguna vez a alguien que dice: a mí me sigue la mala suerte. Y te voy a decir algo, hasta hay creyentes que internamente tienen el concepto de la suerte. Uy, qué buena suerte tuvo fulano. Y lo expresan, pero sin haber analizado muy bien lo que van a decir. Hablando del tema de que lo que yo oigo, yo antes de hablar tengo que analizar, porque lo que oigo es muy importante. Pero hay gente que dice: uy, qué buena suerte tuvo el hermano tal, la hermana tal. Qué buena suerte tuvo fulano, sulano, mengano, sutano. ¿Cómo que suerte? Le voy a decir una cosa. Lo que a ti te pasa no es suerte, es la manifestación de fe. Entonces, porque si fuera suerte, escúchame cuál es el problema de la suerte. La suerte es, están jugando lotería a 5 millones de personas en Costa Rica, están jugando lotería a 5 millones de personas y una se lo pega. O sea, es injusto. Están jugando lotería en Estados Unidos, pero de 300 millones, una persona se pegó el gordo, como decimos en Costa Rica. Entonces, la suerte es injusta. Pero la fe es democrática, porque para cualquiera que cree, dice la Escritura, no es injusta para cualquiera que cree. Entonces, ¿yo voy a caminar por suerte o por fe? No, a ti te pasan cosas no por suerte, porque si te pasa algo por suerte, wow, esa es una en un millón. Pero a mí por fe me pueden pasar continuamente, porque no me las pego como el gordo que se la pega
Es más fácil que te caigan dos rayos en la cabeza el mismo día. Es más fácil que te caigan dos rayos en la cabeza durante toda tu vida, no el mismo día, durante toda tu vida, que tú pegarte el gordo. Eso es suerte, te pegaste la lotería. Pero eso se la pega a alguien, es más probable que alguien le pegue dos rayos en la vida que a ti te pegue la lotería. Entonces, caminar por suerte es algo injusto, algo tenebroso, algo que no le va a pasar a todo mundo, a uno y en una vida. En cambio, cuando tú caminas por fe, te pueden estar pasando cosas hoy y mañana y pasado mañana y el día que sigue. Yo no voy a caminar en la injusticia de la suerte. Yo voy a caminar en la gracia de la fe, donde todos los días me pueden pasar cosas grandísimas. ¿Que alguien lo llame suerte? No, no, no. Es que yo estoy caminando en fe, yo estoy madurando en fe, yo estoy oyendo muy bien lo que entran por mis oídos para que en mi corazón explote la fe y yo pueda estar caminando por fe. Yo no camino por la suerte, camino por la fe. Deja de estar diciendo qué suerte aquel, es que yo no tengo suerte. No, 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 no. Caminas por fe y las puertas son enormes cuando caminas por fe, en lugar de la puerta tan diminutamente, microscópicamente abierta de la suerte, en diferencia a la apertura amplia y eterna de la fe. Tú decides cómo caminas, por suerte o por la fe. Espero que el programa de hoy, la sesión de hoy, esta sesión de fe, esta sesión para desatar tu ilimitado potencial te haya edificado muchísimo. Bueno, gracias a Dios yo corté como los 37 minutos, porque si no, con todos los anuncios buenos y todas las cosas lindas que tenemos que decirte, se nos hubiera ido a más de una hora, y apenas estoy terminando justo en una hora, y en la palabra fueron como 30 minutos. En YouTube va a quedar para que tú vayas a revisar todo esto, y te espero el próximo domingo a las 10 de la mañana hora de Costa Rica. Y mientras tanto, llega el próximo domingo, algo esta semana, algo bueno te pasa. ¡Woo!